71-18, cuestión de identidad, una nueva edición de este programa destinada a divulgar la memoria audiovisual de la Universidad Pública. Hoy vamos a presentar una entrevista a Roberto Fontana Rosa, titulada El humor y los argentinos, en una coproducción del año 1994 entre el Departamento de Producción Audiovisuales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Canal 10 de Córdoba. El negro Fontana Rosa, como se lo conocía, nació en Rosario en 1944 y murió en julio del 2017 víctima de una brutal enfermedad. Ya en la década del 60 se había destacado como dibujante de historietas, humor gráfico también, en la revista Boom de Rosario, y alcanzó una gran notoriedad pública cuando participó en la iniciativa de la ciudad de Córdoba, la revista Hortensia, en 1973, también en la revista Satiricón. Y bueno, se hizo público prácticamente su calidad como humorista cuando fue contratado por el diario Clarín y empezaron a aparecer las tiras de Bugi el Aceitoso y de Inodoro Pereira el Renegado y su perro Mendieta. Nos va a hablar sobre el humor y los argentinos, sobre las crisis en la Argentina, las contradicciones sociales como materia prima del humor. Nos va a hablar también del humor y la censura en los tiempos de dictadura. Nos va a hablar del humor que cada región geográfica del país tiene y también va a referir en un espacio muy especial a el humor como editorial política. Veamos entonces esta entrevista al negro Roberto Fontana Rosa. Es difícil hacer humor en tiempos de crisis en la Argentina, y como te lo han hecho cientos de veces, te la reformulo. ¿Alguna vez hice humor en tiempos que no sean de crisis en la Argentina? Claro, un poco la segunda parte de la pregunta tuya creo que se adapta bastante. En este tipo de países emergentes, digamos, es como que hay una crisis permanente. Y desde ese punto de vista, yo creo que en efecto las crisis nos ayudan en general a los humoristas. Desde el momento en que trabajamos en contra de, es muy difícil hacer humor a favor, ¿me entendés? Entonces, cuando uno hace humor, y especialmente humor de tipo lo que se llama editorialista, o sea que estás acompañando la noticia, que estás trabajando sobre lo que ocurre política y socialmente, casi siempre apuntás a las contradicciones o a las cosas que uno supone que están mal. Es como, resumiendo, yo te digo, si yo quiero hacer humor a favor de River, bueno, cargo a los de Boca, y si fuera al revés, cargo a los de River, pero hacer humor elogiando es muy complicado. Y en este aspecto, dentro de las distintas crisis que puede vivir el país, y no solo Argentina, sino todos los países del tercer mundo, te diría, siempre hay mucho material, realmente hay mucho material, y una pregunta habitual entre la gente del humor es qué podría ser un humorista suizo o sueco, o sea, aquellos que están en países donde supuestamente hay una mayor tranquilidad y no hay tantas divergencias y no hay tantas contradicciones. Pero también es cierto que hay límites. Hay límites en el sentido de que estamos hablando de las crisis manejables, ¿no es cierto? Ya en casos como la dictadura militar, entonces se hace muy complicado el trabajo, porque desde el momento que había una censura muy estricta, se te cercenan una enorme cantidad de posibilidades temáticas. Yo a veces había escuchado como que, por ejemplo, el mayor nivel de calidad que había logrado el humor italiano, por ejemplo, había sido bajo el gobierno de Mussolini, porque precisamente la represión hacía que se alcanzara un determinado nivel de sutileza y de complicidad con el público. Yo no concuerdo para nada con eso, o al menos en la parte que a nosotros nos tocó vivir durante la dictadura militar. Lo único que uno encuentra son limitaciones muy concretas, y es cierto, vos podés
trabajar con una determinada sutileza e indudablemente con la complicidad del público, pero se te caen una enorme cantidad de temas que son fundamentales y te la pasás hablando de frivolidades o de la vida del jet set o de la vida deportiva, pero no se podía hablar de fuerzas de seguridad, de iglesia, de religión, de sexo, incluso de un tema que es muy vago y que es muy difícil de saber dónde empieza y dónde termina, que es la familia, ¿me entendés? Entonces yo creo que es absolutamente empobrecedor trabajar dentro de esos marcos tan ajustados. Pero en este tipo de países, con subidas, con bajadas, con una cantidad de personajes que aparecen en forma aluvional dentro de la cosa política, para nosotros y para el periodismo tal vez en general, es muy rico trabajar con esto, ¿no? Siguiendo con esto de la crisis medio permanente, ¿pensás que los argentinos en general somos un poco malhumorados? Yo me resisto en líneas generales a la definición de los argentinos, porque yo también lo hago, uno engloba fácilmente y habla de los argentinos con una cierta ligereza. Los argentinos somos 30 y pico de millones de tipos, que son muchos, y tenemos que considerar que son 30 y pico de millones de individuos, cada uno con su problemática, cada uno con su forma de ser, y yo no creo que sea muy parecido alguien que cría ovejas en Comodoro Rivadavia a un yuppie de la City porteña, ¿me entendés? Es posible que yo o vos tengamos más afinidad con un periodista de Montevideo que con alguien que trabaja con Hacienda en La Puna, ¿no es cierto? Sin hacer con esto ninguna diferenciación de calidad, ni valorativa, ni nada por el estilo. Habitualmente cuando nosotros hablamos de los argentinos nos estamos refiriendo al argentino urbano de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Santa Fe, de toda esta región, y lo hacemos tal vez un poco arbitrariamente, ¿no? Hay rasgos, pero que no son para todas las regiones. Yo creo que, por ejemplo, Rosario tiene una serie de características que la hacen muy similar a Buenos Aires. Y los rosarinos tenemos algunas características que nos hacen parecido a los porteños, porque somos una ciudad netamente italiana, de inmigrantes, una ciudad portuaria, una ciudad más tanguera que folclórica, por eso mismo, por lo de los inmigrantes y por el puerto. Y entonces podés encontrar algunas similitudes. De Córdoba para arriba, yo estimo, y estos son temas más bien para sociólogos, ¿no? Uno hace una apreciación visual del asunto. De Córdoba para arriba se detecta más España, la cosa colonial. Empezás a encontrar las mismas cosas que vas a encontrar en Bolivia, en Perú, en los estudiantes que van del norte hacia Córdoba a capacitarse ahí, ¿me entendés? Pero con respecto a lo del mal humor, yo supongo que obedece a situaciones políticas, sociales y económicas muy marcadas, pero que a pesar de todo hay una trayectoria y un historial muy rico en todo lo que sea sátira política y humor político que viene posiblemente de nuestros ancestros europeos que empezaron a trabajar en esas revistas y en esas publicaciones hace muchísimo tiempo, y uno puede registrar Caras y Caretas o El Mosquito, lo que te va dando un indicio de una cultura del manejo del humor y un hábito de consumir humor. De ahí el más, decir que somos malhumorados o no, yo creo que responde más bien a las características y a la situación personal de cada uno, ¿no? ¿Qué opinión tenés de los lectores que lo primero que miran de un diario es la página de los chistes? ¿Por qué pensás que lo hacen? Lo hacen porque los chistes son cortitos. Ese es
esa es mi opinión en general. Los chistes son como titulares de los diarios. Entonces, y algunos de ellos reúnen como una especie de síntesis o procuran reunir una especie de síntesis editorialista de lo que está pasando. Pero fundamentalmente yo creo que es porque son textos muy cortitos. Sí, por ejemplo, en la página de atrás de Clarín, en lugar de tantos chistes diversos, hubiera una sola historieta muy larga, muy recargada de texto, no se leería primero. Se leen las cosas pequeñas que te van dando indicios de lo que pasó en el país y en el mundo, y después uno empieza a seleccionar qué es lo que va a leer. Yo tengo para mí que se leen porque son cortitos. Pero a propósito de algo que marcabas recién, ¿crees que se puede, por ejemplo, editorializar sobre temas de actualidad en un chiste o te parece una exageración? Según, no sé si es una exageración o no, hay veces que se puede acertar más o menos. Lo que ocurre es que cuando uno dice editorializar, hay una denominación casi técnica del chiste editorial, que es el que acompaña a la revista. Uno está obligado a resumir lo más posible el texto, por una cuestión de espacio, ¿me entendés? Entonces, tomás una noticia y tenés que sacar lo más elemental, lo fundamental. Eso da como un pantallazo muy, muy, muy somero. Indudablemente una editorial de un diario lo puede resumir mejor. Pero que uno consiga la posibilidad de transmitir una especie de opinión o de reflexión personal o de la gente a través de un chiste, es verdad, como decís vos, es muy difícil y depende del acierto, de la suerte o de la capacidad individual de cada uno de los humoristas, ¿no? Segundo bloque de 71-18, cuestión de identidad. En este caso, para seguir con el ciclo de presentación de las entregas de los títulos de doctores honoris causa de la universidad y para proyectar la conferencia que en esta circunstancia dio el doctor René Favaloro en el año 1996. René Jerónimo Favaloro fue graduado de la Universidad Nacional de La Plata y médico rural, tras lo cual se especializó en Estados Unidos en el área de cardiología y alcanzó fama mundial porque fue quien pudo lograr un bypass coronario, lo que le dio un gran prestigio internacional. En esta conferencia, René Favaloro invita al cambio social, nos dice que la Argentina es una irresponsabilidad organizada y que necesariamente hay que profundizar la educación pública en todos los niveles, de disminuir los niveles de pobreza, luchar por la equidad social y también tratar de recuperar los valores éticos esenciales para el hombre. Vamos a ver entonces esta conferencia de fuerte tono académico y de fuerte tono también filantrópico. Con los atributos que me da el cargo y la responsabilidad que tengo, doctor, profesor René Favaloro, os entregamos el diploma de doctor honoris causa, la máxima distinción de esta humilde universidad tierra. Se entrega en estos momentos el señor rector de la universidad la carpeta de resolución donde se inviste a René Favaloro como doctor honoris causa. La vida ha sido bastante generosa conmigo y alguna vez revisando el currículum que uno fue acumulando, lo digo con absoluta honestidad, a mí hasta me sorprende haber, no sé, juntado tantos reconocimientos y tantas cosas.
en este largo camino que empezamos hace muchísimos años. Me ha tocado estar así en muchas ceremonias como estas, en diversos lugares del mundo y a veces en mi país. Pero confieso que hoy yo estoy profundamente emocionado, porque proviene de una universidad de mi país, con el cual yo vivo enraizado desde siempre, y porque proviene de una universidad del interior de mi país. Es bien cierto que hay dos Argentinas, y es bien cierto que la verdadera Argentina está en el interior de mi patria. Yo siempre digo, con una expresión muy campechana que a lo mejor me queda de los viejos tiempos pasados en una pequeña población de la Pampa Seca, yo siempre digo que en esa bendita capital en la cual vivo hace 26 años y no conozco, me siento como un sapo de otro pozo. No la amo en ningún sentido, e insisto, esto me emociona porque viene del interior de mi patria, donde no solo, no es mi expresión, está desarrollado académicamente tantas veces. La verdadera Argentina está en el interior. Así que realmente yo no sé cómo agradecer todas las cosas que se han dicho y todo lo que lleva implícito este decreto, que a uno lo único que hace es agrandarle la responsabilidad que tiene con la vida. La nominación del Nobel es una sorpresa que ustedes se hayan adherido. Hace ya bastantes años que empezaron con esto. El año pasado la Universidad de Tel Aviv tomó esa decisión, y yo no tengo por qué no agradecer que también ustedes se hayan adherido. Siempre digo que frente a todo lo acumulado, eso no va a cambiar mi vida en absoluto. Estoy de eso absolutamente convencido. Yo seguiré siendo el mismo, tratando de pasar por sobre todas las cosas como un ciudadano común y corriente que sufre y que goza con todas las cosas de la vida. Y todo lo que he hecho, especialmente para los jóvenes que están acá, es nada más que resultado del trabajo. Para que se entienda bien, yo provengo de una universidad cuyo lema es Pro Ciencia y Pro Patria, que fue fundada, como todos ustedes saben, por Joaquín B. González en 1906. En los pocos minutos, cuando veníamos viajando por esa ruta, que yo la hice por primera vez allá por los años 50 y pico en un coche viejo, alcancé a ver los mismos cañaverales que había que cortar para ponerlo arriba de la arena para poder pasar. Los autos eran viejos, la ruta eran malas, y yo la primera vez que salí a recorrer parte de mi país, mi primera parada fue acá. Salí de Jacinto Arauz, hice todo muy temprano, y a la noche fui a un hotel que me imagino que estará ahí mirando a la plaza, y de aquel entonces conozco esta zona. Así que realmente hoy, a pesar de que era ya oscuro, pues esas son las cañas, dije, sí, esas son las que cortábamos para poner arriba la arena y poder llegar. Así que, para que ustedes entiendan lo que pensaba Joaquín B. González de la existencia de una universidad, está escrito por aquellos años, dice, si alguna razón explica la existencia de las universidades como organismos combinados de ciencias diversas, es esa alta unidad moral que imprimen al carácter, al demostrarle que todas ellas tienen un mismo destino en la esfera de las ideas, el conocimiento de la verdad. Por eso, en esa universidad se le dio importancia fundamental a la enseñanza secundaria, que tuvo un profundo contenido humanista. Yo soy como soy porque tuve la suerte durante 6 años de vivir y convivir con figuras excepcionales de la educación en la Argentina que nos llenaron el alma de ideales y utopías.
don Ezequiel Martínez Estrada y don Pedro Enrique Sureña a la cabeza. Eso nos puso el sello en esa Universidad de La Plata. Se elaboró en 1924 un plan para educar a los jóvenes. La idea primordial fue la de formar hombres integrales con principios sólidos que por encima de los conocimientos del arte y de la ciencia entendiéramos de una vez y para siempre que vivir en libertad y respetar la justicia son esenciales en nuestra vida. Siempre he creído que la dirigencia de una nación debería ser siempre liderada por los universitarios. Escuelas, colegios y universidades se encuentran acá como en casi todo el resto del planeta, sumergidos en la sociedad de nuestro tiempo. Y este es el gran problema. En ese libro dije, a ello ya nos hemos referido en muchas oportunidades. La educación está íntimamente relacionada con lo social, lo político y lo económico. Por desgracia, los mensajes que a cada instante se reciben, en especial por los jóvenes, provienen de otras tendencias. Las instituciones educativas serían representativas de la enseñanza del modernismo en este mundo que hoy se llama la sociedad postmoderna. Hay muchas maneras de calificar la época que vivimos. Algunos hablan de la era tecnológica, otros del postmodernismo. Yo creo que la mejor definición la dio Ulrich Beck, un pensador alemán. Estamos viviendo la época de la irresponsabilidad organizada. Y si tendríamos que definir el mundo del modernismo, Habermas, otro gran pensador europeo, dice: el proyecto de modernidad, formulado por los filósofos del iluminismo en el siglo XVIII, se basaba en el desarrollo de una ciencia objetiva, otra vez una moral universal, una ley y un arte autónomos. Al mismo tiempo, este proyecto intentaba liberar el potencial de conocimiento de cada una de todas esas esferas. Deseaban emplear esta acumulación de cultura en el enriquecimiento de la vida diaria. El progreso científico, sin respeto por la naturaleza y aún hasta por sus propios semejantes, son cosas que nos toca ver. Hay un aumento desmedido de la desigualdad. 358 billonarios poseen la riqueza del 45% de la población del mundo. El 20% más rico del mundo posee el 83% de la riqueza. El 20% más pobre sobrevive con el 1.4. En el año 60 la diferencia era del 30%, en el 91 del 61. En la Argentina el 20% más rico se queda con el 52.3, el 20% más pobre con el 4.3. Pero en Estados Unidos es igual, el 80% de la riqueza va al 20% más rico y el que está allá abajo recibe solamente el 5.7. En Nueva York el 27% vive por debajo de los límites de pobreza. 100 personas están sin casa y 8 millones no tienen habitación en todo Estados Unidos. 45 millones no tienen protección de salud de ninguna naturaleza. Yo he vivido 10 años y es mi segundo país. Y estoy enamorado por el respeto a la libertad, a la justicia. Pero es una sociedad que hay que analizarla con cuidado. Cuando 3/4 partes de lo que proviene de homicidio, suicidio, de liquidación del que está enfrente por armamento, 3/4 partes en los jóvenes se producen en los Estados Unidos, donde hay más de 200 millones de armas diseminadas en los hogares civiles, la cosa es para pensar. En esta bendita Latinoamérica, Londoño, un médico colombiano que trabaja en el Banco Mundial, nos dice que el 35.1% son pobres. Él lo define muy, muy claramente. Hay muchas definiciones de pobreza. Dice $2 por día, $60 al mes. Y el 18.8% son miserables. No alcanzan a ganar $1 por día. Y entendamos que si vamos a hablar de la educación, no podemos dejar de lado el problema social, porque ustedes escucharon las palabras de Joaquín B. González al principio. Si vamos a la universidad, yo creo que el diagnóstico no puede dejar de decir
que la universidad, con algunas excepciones, está enferma. ¿Por qué? Porque el presupuesto es insuficiente, carece de número de docentes adecuados. La proporción de docentes y auxiliares docentes de dedicación exclusiva es insignificante. Por el contrario, está atestada de estudiantes. Las clases de menores recursos siguen siendo las minoritarias. Escuchen bien, las clases de menores recursos siguen siendo las minoritarias. Como resultado final, los profesionales que producen no están capacitados para desempeñar su tarea con responsabilidad y eficiencia. Y me tomé el trabajo de pedirle a la ministra de Educación que me diera los datos actuales. ¿Cuánto es el gasto social que se gasta para educación? 0,50 del Producto Bruto. Claro que entendamos, el máximo fue en el 87, donde fue el 0,55. Es bajo del punto de vista de los valores internacionales, pero entendamos que el Producto Bruto creció, porque en este momento el Producto Bruto es 312.226 millones de pesos. Quiere decir que realmente se recibe para educación más de 1.500 millones de pesos. Pero es insuficiente, es solamente, a pesar de que el Producto Bruto aumentó, es solamente el 0,5% del Producto Bruto Interno del país. Esta ha sido la única justificación de mi disertación. Entiéndaseme bien, siempre he creído que toda realidad futura se eleva sobre sentimientos de ideales y utopías. Sin duda, soñar es tarea fecunda. Dejaría de existir si no tuviera por delante desafíos que involucren, por sobre todas las cosas, contribuir dentro y fuera de mi profesión al desarrollo ético del hombre. Como dice el cantante Joan Manuel Serrat, sin utopías, la vida no es otra cosa que un largo y triste ensayo general para la muerte. Llegamos al cierre de este programa de hoy, un programa de lujo. Hemos tenido una entrevista con Roberto Fontana Rosa, un hombre que era habitué del Café El Cairo en Rosario, donde hoy hay un monumento que lo recuerda. Ahí se juntaba con sus amigos para hablar de fútbol. La película Metegol es inspirada justamente en el cuento de Fontana Rosa, Memorias de un Win Derecho. Y también hemos visto la conferencia que dictara el doctor René Favaloro en ocasión de recibir el título de doctor honoris causa de la universidad. Lamentablemente, en julio del 2000, Favaloro se suicidó, ¿no? Dejando un gran vacío en la ciencia argentina, pero sin duda que su trabajo científico sigue curando, sigue salvando vidas. Bueno, ha sido así un programa muy interesante. Los esperamos en una entrega similar.